Hola gente, soy Bunny Hubs y bueno, así como leyeron en el título, sí, si sabes leer, leíste el título. Es un remake a la canción Emo Boy 303 de Leotrix, o bueno, Emo Boy 303 de Leotrix, porque ahí iba a salir alguien diciendo, uy, se cree inglés porque dijo las palabras correctamente. Y simplemente lo hice porque este chico de aquí me dijo que lo haga y me pareció buena idea, me gustó la idea y dije, ¿por qué no? Así que el tutorial que ustedes quieran que yo haga para el siguiente video o para próximos videos, me lo dejan aquí en los comentarios. El que más me gusta o por el que más pidan, lo hago. Y ahora antes de enseñarles el drop, quería decirles algo, pedirles un favor. Y es que se suscriban simplemente y activen la campana. Porque la otra vez me metí a las analíticas de YouTube por primera vez en mi puta vida. Y vi que el 63% de la gente que ve mis videos no está suscrita. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Caca? Así que sí, suscríbanse para que, bueno, YouTube y el algoritmo apoye el canal. Porque la verdad es que yo siento que me lo merezco. Siento que me estoy esforzando demasiado y, hey, falta nada para los 900. Gracias por los 830 suscriptores, por cierto. Ah, y también unas en el Discord porque ya estoy planeando en hacer alguna dinámica por ahí para que todos participemos y que pasen algún live stream de Twitch. Que por cierto, síganme en Twitch. Revise los drops para esa dinámica que estoy pensando. Y bueno, ahora sí, el drop. Y bueno, antes de empezar con el tutorial en sí, el FLP va a estar en la descripción por 70 likes. Así que, hey, vamos subiendo poco a poco y para ver hasta dónde pueden llegar. Porque en el anterior video le dije 55 likes y llegaron, ¿qué? ¿En un día? Y sobrepasaron la meta de likes, me quedé imbécil y no pensé que iba a ser tan rápido. Por eso me demoré en subir el FLP, así que bueno, si querías el FLP en el anterior video, descárgalo. Pero nada, la verdad que se van a sorprender con lo sencillo que es el drop, pero bueno, empecemos con los drums. Bueno, el drum beat es demasiado sencillo. Esto es todo el drum loop. Y bueno, ese ritmo en el drum loop se repite, o sea, es súper simple. Bueno, tenemos el kick. Después tenemos el snare y dos capas que son claps. El snare es este y los claps son estos. Los tres juntos suenan así. Y nada, bueno, si no sabes cómo hacer esto de aquí que esté en reversa, bueno, agarras, duplicas el clap o bueno, la capa que quieres hacer la reversa para hacer este pre-shift. Y agarras, le das clic aquí, pones Make Unique y bueno, después le pones reversa. El in, en este caso yo lo subí así de todo para que recién empiece por acá el sonido. El in es la entrada básicamente del sample. Y nada, lo pones antes de tu clap y ya está. Obviamente lo mismo con esta otra capa, ¿no? Y bueno, después tenemos este hat que está a un cuarto de tiempo durante todo el drop para rellenar simplemente. Y nada, así de simple es el drum loop, nada del otro mundo, a mi parecer. Y ahora vamos con el sub bass y el bass, que suenan así. Bueno, primero tenemos el sub bass que les voy a explicar rápidamente cómo lo hice. Y bueno, este es el wavetable que utilicé para el sub bass, está en analog, es este de aquí, DSO3. Y nada, modulé el volumen con este LFO1, que está a medio tiempo, tiene esta forma. Y le subí el release a 443 milisegundos. Después en los efectos lo que hice fue ponerle una distorsión de tubo un poquito más de la mitad y un compresor sin el multibanda prendido, subiendo el volumen a 10 decibeles. Ahí la clave de este sub bass es el master tuning que tengo acá, la modulación que hago con el LFO2. Que miren, escuchen si no lo tengo. Ahora lo prendo. Bueno, con este LFO2 estoy modulando, estoy haciendo un pico, como en los anteriores videos, que si no han visto, bueno, siempre hago un pico en el subbase. Pero en este caso es al contrario, por así decirlo, porque el pico que yo hago es de arriba hacia abajo en tono y este es de abajo hacia arriba. Que nada, bueno, si no saben cómo hacer esto, yo en este caso tengo el LFO2, pongo Source LFO2 y en Destination pongo Global Master Tuning. Y le va a salir en tipo dos flechitas si le dan clic para que solo salga una. Y en este caso le puse menos 12, que al ser Master Tuning, Serum lo interpreta como semitonos, así que son menos 12 semitonos. Una octava hacia abajo, que no se le da un rimito así como bouncy, no sé cómo se dice bouncy en español. Saltarín. Y bueno, como pueden ver, tengo un macro que está modulando la cola del release, por eso puse short tail, que si lo activo tiene la cola del release más corta, ¿no? Después en el post-processing tengo una distorsión que es de overdrive con 8 decibeles hacia arriba. Después un OTT para apretar todo el sonido y al final un EQ para quitar las frecuencias altas que no queremos porque este es un sub-bass. Ahora vamos con el bass, que solo suena así. Y si le quitamos todos los efectos, suena así.
Suena menos brillante y por eso el post-processing siempre es la clave. Aunque bueno, también puede hacer un sonido brillante aquí en el mismo Serum, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta hacerle post-processing a todo simplemente. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo hice este bass. No quiero enfocarme mucho en esto porque este no es el elemento principal de drop, así que bueno, voy a ir súper rápido. Bueno, como pueden ver en el oscilador tenemos un sine wave que si no saben dónde está, está en analog, basic shapes, ahí está. Es el primer wavetable. Y en el oscilador B tenemos un triangle wave con una octava hacia arriba, que bueno, es el tercer wavetable del basic shapes. De ahí con el LFO1 que parece una teta. What the fuck. Estoy modulando el volumen del oscilador A, el FM from B y el volumen del noise. Y bueno, también tengo el sub prendido porque de ahí en los efectos le pongo una distorsión que hace que vaya, incremente mucho más ese efecto, ¿no? Después, por último, tenemos un filtro que es el de High Notch 12, que está aquí en Multi HN12, que bueno, con el LFO3 estoy modulando el cutoff y la frecuencia y también el volumen de sub que me olvidé mencionar. Y ahí en los efectos tenemos un Hyper Dimension con estos parámetros. Nada más moví el mix del Hyper, el Size y el mix del Dimension. Después tenemos una distorsión de tubo que con el LFO1 lo modulo y un filtro de All Passes que lo estoy modulando con el LFO2, un delay para darle un sonido metálico, un compresor con el multibanda prendido y un EQ haciendo que no brille tanto el sonido, porque sin el EQ escuchen cómo suena. Con el EQ. Bueno, estoy modulando la frecuencia con el LFO3, si no está hasta arriba del todo, si no está modulado un poquito antes del tope. Solo para eso, para que no le dé tanto brillo, porque no es lo que queremos que haga presencia en el drop, básicamente. Y aparte porque después le vamos a dar nosotros el brillo. De ahí lo que le agregué fue una distorsión, en este caso el de Saturate, con el drive a 10 decibeles. Y suena así ahora. Que ya empieza a sonar más brillante. Y después al final, para que brille mucho más, le agregué mi rack de OTT. Que si bueno, es primera vez que ven alguno de mis videos, no saben qué es. Es una cadena de efectos con la que básicamente hago el post-processing de la mayoría de mis bases. Y lo que hace simplemente es darle más brillo a tu base. Y lo comprime con OTT, por eso se llama OTT Rack. Para que suene así, bien apretado. Y bueno, ahora el base suena así. Mucho mejor. Que si bueno, quieren descargar el rack de OTT este, va a estar en la descripción o si no aquí en la tarjeta de aquí. Y bueno, vamos ahora sí con el elemento principal de todo el drop, que es el lead. Que bueno, si les activamos todos los efectos, suena así. Que bueno, el post-processing aquí hace todo el sonido, básicamente. Y bueno, como pueden ver, es súper simple el patch de Serum. Es solo un square wave y con el envelope de esa manera tiene un pico muy protuberante, diría yo. Y así, bueno, modifiqué. Les voy a enseñar cómo lo hice. Lo que hice simplemente fue bajarle el sustain así. Y bueno, normalmente le va a venir tipo así, ¿no? Ustedes lo bajan más o menos hasta este parámetro, así. A ver, el sustain más o menos está de esta manera. Y nada, es simple así. Nada del otro mundo. Más que nada porque yo escuché el track y Leo Trix agarró y... Y se nota que hay un pico en el square wave. Y se preguntarán cómo haces esto. Ese movimiento en el lead se hace simplemente dándole aquí al mono y al legato le prendemos. Acá le puse en el portamento 111 milisegundos. Y nada, le prendí este scale y puse la curva así. No prendan el always porque si no haría como dice ahí, siempre el portamento. Y en este caso no queremos que lo haga en todas las notas porque si no el pico termina desapareciendo. Y simple, así se hace. Después el post-processing es el siguiente. También es súper simple. Es un reverb. En este caso el decay está con una cola muy muy baja. Y el wet está más o menos... un poquito menos de la mitad. Sonaría así por ahora. Con un reverb simple, normal de toda la vida. Pero le agregas un OTT sin mover el depth ni el time. Y solo le subes el gain. Sonaría así ahora. Y yo dije, ¿por qué no dos OTTs? Y ahora el OTT ha hecho que el reverb llegue al mismo nivel que el lead y hace ese efecto que tiene en la canción, ¿no? No sé, ese efecto lo descubrí hace tiempo con la canción esta de Pixel Terror que les voy a enseñar. Le agregan reverb con OTT al synth que tienen ahí y hace ese efecto, ¿no? En su tiempo traté de hacerle un remake a la canción y bueno, descubrí eso. Lo cual me parece demasiado curioso y al parecer se va a volver algo que mucha más gente va a utilizar porque el sonido me parece muy bueno. Y creo que aquí entra mi reflexión que hice en un video hace tiempo, el How to Phase One. Que bueno, hay un punto en el que tienes que romper parámetros para hacer algo nuevo e innovador. Y así se consiguen estas cosas, creo yo. Obviamente, romper parámetros hasta un punto que sepas qué es lo que estás haciendo porque si no, puede que hagas una cagada. Pero sí, experimentar siempre es bueno. Me extendí mucho, me extendí demasiado. Después del OTT le puse un EQ para quitar las frecuencias bajas. Y nada, al final un soft clipper para que no clipe, porque como pueden ver,
slipea de más y no queremos eso en nuestro mix. Y no altera el sonido, así que bueno, no me preocupa mucho. Y sí, al final eso es todo. El drop, como les dije, es demasiado simple. Pero claro, hay que saber cómo hacer algo simple que suene tan bien como lo que ha hecho Leotrix. No se olviden, el FLP a 70 likes, así que hey, yo creo que ustedes pueden, vamos, ustedes pueden. Y bueno, si has llegado hasta esta parte del video, muchas gracias. Deja tu like, comenta qué otra cosa quieres que haga como tutorial y lo voy a tomar en cuenta. Y si hay un comentario que se repite varias veces, bueno, le hago tutorial. También compartan con sus amigos para expandir la comunidad simplemente. También suscríbanse, como dije en la primera parte del video, para que no sean de los tontos que no se suscriben. 63%, me dan asco. Bueno, no se olviden también de seguirme en mis redes sociales, más en Instagram, que es donde mando más activo, a Twitch, porque ahí voy a hacer directos. Pero repito, más en Instagram porque ahí aviso cuando voy directos. De repente pido recomendaciones para videos ahí y nada. Espero verlos en un próximo video, gente. Un beso en la frente.